En el entrenamiento de hoy en el Román Suárez Puerta ha habido buenas noticias, ya que tanto Abraham como Gerardo se han unido por fin al grupo, aunque a un menor ritmo, y ambos tienen posibilidades de entrar en la convocatoria para Madrid, aunque esto no se decidirá hasta el sábado. El míster Chiqui de Paz dispuso un jueves más el típico partidillo, aunque mezcló a todos los jugadores, también con hombres del filial, así que es muy complicado saber la idea que tiene el míster para el Cerro del Espino, ya que lo único seguro es que Emilio, Juanín y Naya son bajas, y Gerardo y Abraham siguen entre algodones, por lo que no será hasta el sábado cuando se vislumbren los planes, cuando veamos la convocatoria. La enfermería, pues llevamos una alegría hoy. Abraham y Gerardo ya empezaron con el grupo, evidentemente sin forzar mucho, a mucho menos ritmo, no han tenido ninguna molestia. Y a ver, mañana, ¿qué sensaciones llevan del entrenamiento de hoy? También es cierto que hoy Gerardo no aceleró, simplemente hizo un trabajo con el resto de los compañeros, pero intentando tener un poco de precaución, y con Abraham un poco más de precaución todavía, si cabe, porque es un músculo, como dije, muy peligroso, y esto es muy largo. Y una recaída de Abraham podría ser, bueno, yo creo que muy grave, ¿no? Es por lo menos un mes y pico, 2 meses. Entonces, vamos a tener mucha precaución con eso y a ver qué sensaciones tiene. Alex Cruz entrenó normalmente y Juanín, bueno, sigue con el proceso, ya hizo cambios de ritmo y a ver cómo evoluciona. Abraham, tras jugar ante el Fuenlabrada en la segunda jornada, se entrenó al margen del grupo por sus molestias en el isquiotibial y hoy volvió a tocar balón y salió con muy buenas sensaciones del entreno. Hay que muy bien, ninguna molestia. Los esfuerzos hice bastantes, así que muy contento de estar, como se dice, al final del túnel, y nada, a esperar. Y bueno, y desde aquí dar las gracias a toda la gente que, aunque fue un breve espacio, la verdad que me mandaron muchísimos, pero muchísimos mensajes, aficionados del Avilés, y bueno, también dar las gracias a la Clínica Por Tu Salud, que me trataron de lujo, Irene a la cabeza, la de fisioterapia, y pusieron todos los alcances para que, mira, para que hoy pudiera entrenar. El 14 blanquiazul reconoce que se ve muy bien y no tiene ninguna molestia, y por eso ahora está feliz, ya que lo ha pasado mal. La verdad que el principio muy mal. Menos mal que mi novia es psicóloga, ¿no? Y lleva 10 años conmigo y, claro, me fabrica un poco ahí arriba algo para ser fuerte. Pero bueno, la verdad que solo he tenido 3 lesiones en mi vida. Bueno, al margen de esguinces, de tonterías así, que siempre se subsanan y se juega. Pero tuve siempre 2 roturas de fibras hace muchísimos años y la verdad que muy... No se lo aconsejo a nadie, ¿no?, que se lesione, porque se pasa muy mal. Yo el sábado sufrí mucho, el domingo en el partido, y espero, si estoy ahí arriba, que no sea por una lesión, que sea por decisión técnica, porque ver que puedes ayudar y no estar es bastante complicado. El extremo avilesino ya sabe que tendrá complicado entrar en el equipo, más si cabe con la gran racha victoriosa que lleva el equipo blanquiazul, aunque confía en sus posibilidades y sobre todo espera no recaer en esta lesión. Otro hombre feliz era el llanisco Gerardo Santoveña, que después del partido de Valdebebas quedó al margen del grupo por una contractura y hoy también ha tenido buenas sensaciones al tocar balón. Bueno, pues bien, en un principio sin ninguna molestia, he tenido buenas sensaciones, que es lo importante, y bueno, hay que ir poco a poco también porque llevo 12 días parado y son contracturas que hay que tener cuidadín con ellas, porque es una zona peligrosa, y bueno, en un principio bien, con buenas sensaciones, y vamos a esperar a mañana. Gerardo comentó que esperará hasta el sábado para ver cómo se encuentra y que decida el entrenador si entra o no en la lista, aunque tiene muchas ganas de colaborar en esta racha positiva del equipo. Pues bien, muy bien, la verdad que estáis viendo que el ambiente en el equipo es muy bueno, todo eso ayuda mucho. Creo que el equipo le ha venido muy bien esas 4 victorias, porque el partido del Oviedo nos había creado un poquito de dudas a nivel también social, y ahora creo que hemos dado un golpe encima de la mesa. Creo que el equipo está respondiendo a unas expectativas que en principio había mucha gente que dudaba, pero que nosotros estábamos seguros de que el equipo iba a funcionar, y creo que estamos trabajando muy bien, tanto el cuerpo técnico como el grupo de jugadores. Creo que la implicación es total, y luego eso es los resultados pues llegan con todo eso.
pues el Avilés volverá a entrar mañana en el Suárez Puerta y habrá que seguir viendo la evolución tanto de Gerardo como de Abraham. Y además mañana se incorpora al grupo el central coruñés Jorge Rodríguez, que a la 1:30 de la tarde será presentado oficialmente como nuevo jugador blanquiazul en el Coliseo Avilesino, aunque presumiblemente el nuevo fichaje no viajará a Madrid al no ser que se integre como hizo Lex Cruz en su día en el viaje a Zamora para hacer grupo y conocer a sus compañeros.